quiere cobrar para que me siente como la gente. ¿Pero qué dice, papá? Usted siempre cambia la que cosa. Que yo digo lo que digo, no cambia lo que cambia que yo digo. ¿Qué pasa? Tu madre, que casi siempre me trata peor. ¿Qué pasa, pero mamá? Papá, no sea mentiroso. No soy mentiroso. Pero... ¿Me puede contar a mí, por favor, qué pasa? Sí, yo quiero invitar a mi amigo Gennaro para festejar el cumpleaños. ¿Quién es Gennaro? Yo no lo conozco. Gennaro es un viejo amigo mío. Va a cumplir 87 años. Se está poniendo viejito ya. Pero vos lo ves con los roles, es un pendejo. Cállese. El pobre está solo a la vida, va a terminar como un perro. Entonces yo quiero festejarle mañana el cumpleaños en el restaurante. ¿Qué problema hay, mamá? Le ponemos una mesa ahí. ¿Una mesa? Es que no alcanza una mesa. ¿Por qué no? ¿Cuántos son, abuelo? Digamos que... Vamos, largo, diga. Dígame, entre pito y flauta... 15. 15 son. Si no se muere ninguno antes de mañana. Ah, abuelo, por Dios. Pero mamá, le ponemos al costado. Le ponemos la mesa larga rectangular ahí y entra. Ah, sí, que con la mesa sola no le alcanza. Quiere más. ¿Qué quiere, abuelo? Un poquito de melonga. Sí, porque Gennaro cuando era cómodo bailaba muy bien. Además invitamos 4 o 5 chicas que la mueven. Chica, ¿pero qué quiere? ¿Un cabaret, abuelo? No sería mala idea. ¡Cállese, viejo verde! ¡Ay, Dios mío! Pero, perdóname. No, pero vamos a hablar de esto. ¿Hola? Sí. Hola, ¿está Flavia? No, Flavia no está. ¿Quién le habla? Un amigo, Ronnie. Mira, Flavia no vive más acá. Se fue a vivir a la casa de la mamá. Uy. ¿Y usted me puede dar el número? No, mamá, que te quede bien claro. Yo no me quiero ir a vivir con papá. Yo estoy bien acá. Bueno, por ahora. Pero si me quisiera ir, me iría sin problema. Porque este tiempo que estuvimos juntos, la pasamos re bien. Hasta me contó cómo se conocieron y que te pisó en un baile. ¿Eso te contó? Sí. Bueno, pero paremos de hablar de papá. ¿Por qué no hablamos un poquito de vos? ¿De mí? Sí, de cómo te fue en Chile y... Bueno, ¿por qué este cambio? ¿Qué pasó? Y la verdad es que lo pasamos muy bien con Arnaldo. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Y bueno, a vos te lo puedo contar porque sos grande. Por momentos me olvidé de todo. De todo. Ay, está bien, ma, sos bárbaro. Pero en otros momentos los extrañaba tanto, tanto, tanto. Que por eso quise cambiar el aspecto. No sé, para... A vos no te gusta, ¿no? Si te gusta a vos. No sé si me gusta mucho, pero me hizo bien hacérmelo. Está bien, ma. Ma, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Por? No sé, estás rara. No. Sí, sí, sí. Sí, ya te paso. ¿De parte de quién? ¡Ronnie! Sí, sí, un momentito. No. Hola, Ronnie. Hola. Ay, ¿qué te pasó? Ay, no es nada, me caí. Tengo que darles una noticia. ¿Qué? ¡Me vino! Ay, no lo puedo creer, por suerte. Bueno, tenemos que festejarlo, ¿sí? Hoy en casa. Sí, dale. ¿Estás de acuerdo, Meli? Sí. Tenemos que avisarle al resto de las chicas. Bueno, vos la llamas a Paola. O aunque no sé si va a venir con todo este lío de Ramiro, ¿no? ¿Cómo es el aviso? ¿Va a ser de romano? Un soldado, mamá. Un soldado. Usted lo ve y se muere, ¿no sabe lo que es? Ay, es como el Robert Taylor cuando hacía Bobadi, ¿te acordás? No me acuerdo. Esa es igual, igual. Quieren tener esa idea. Ay, no sabe lo que es ese soldado, mamá. La ropa mía que tengo se muere. ¿Pero qué tenés? Lleva casco. Casco, la pechera, la pollera, las sandalias a cruzar. No sabe cómo me dan las piernas, mamá. Usted vio que tengo buenos muslos, siempre lo dijo. Sí, no sabe sí. Lo que son esas piernas. Cuando ve ese soldado, se lo quiere llevar, mamá. Ay, voy a llegar a Hollywood, mamá. Ay, me agarra una cosa acá cuando decís eso, que yo sé que vos vas a triunfar, Marcelo. Estoy tan orgullosa. Voy a ser famoso, mamá. Voy a ser famoso. Acuérdese lo que le digo. Ay, qué lindo, mi vida. Mamita, ¿qué? ¿No tendría unos pesitos para prestarme? ¿Por qué? ¿No tenés plata? ¿Cómo le va a tener plata, vieja? No, yo renové un plazo fijo, yo lo renuevo.
Y esta vez se me fue la mano y me pasé de fecha. Sí. Necesito un poco para maquillaje, mamá. Claro. Porque yo tengo que estar lindo. O sea. No, vos más lindo que todos, ¿eh? ¿Entiendes lo que le bueno, digo? ¿Cuánto precisas? A voluntad, mamá. No quiero ascender. ¡Abuelo! ¡Asunta! ¡Hola, abuelo! ¡Se me hizo! ¡Pudo, abuelo! Y aunque tu mamá no quería. ¿Cómo, viejo? ¿Usted no quiere que vaya al baño? ¿Pero qué dice, papá? Que yo no quiero que vaya al baño. No, Diego, que se me hizo que mañana festejamos el cumpleaños de mi amigo Gennaro al restaurante. Ah, sí, bueno, fiesta. Hay que ver, ¿eh? Porque Luigi dijo que lo iba a pensar. Porque el asunto del baile puede trastornar todo el servicio, bueno, papá. Bueno, ¿eh? Yo he hablado con él. Y ya está resuelto, me dijo que se iba a resolver. Mañana festejamos el cumpleaños de Gennaro. ¿Seguro que le dijo que sí? Yo no miento. Yo lo voy a confirmar y le voy a preguntar a Luigi a ver exactamente qué dijo. Pero déjame ser duro, no me crea ahora para averiguar allá. Yo no muy feliz, ya. ¿Qué tal? ¿De joda mañana? ¿Qué hay fiesta? ¿Qué es? Sí, pues que uno es viejito por un poquito de coda. Hace bien, claro. Sí. ¿Qué viene? ¿Mina? ¿Vienen todos, abuelo? La gorda, seguro. ¿Aquella gorda famosa que tiene? Sí, la novia. Hace mucho está ahí usted, ¿eh? 4 años. ¡Epa! Ya tocamos, ¿no? No, hablamos. ¿Cómo hablamos? 4 años no hubo ninguna alegría nunca. No. ¿Qué pasa? No me va a quedar mal los escarpeles, está medio lenteja. ¿Lenteja? O viequito. ¿Pero dónde se puede haber metido este Luigi? No lo sé, hasta su momento estaba acá. Mamá, no lo sé. Dios. ¿Usted necesita algo? No, nada urgente, pero bueno. Yo sí necesito algo, por favor. Sí, que se quede un ratito acá porque yo voy a buscar una mercadería y vuelvo. Pero ¿okay? Sí, anda. Ay, qué divina, ¿qué? Anda, Julio. Hola, Lola. Luca! Pero recién te fuiste, ¿ya volviste? Sí, es que tengo que buscar unas cositas. Bueno, vaya. Ah, Luca, decime, ¿no lo viste a tu papá? No. Ah, ¿y no sabes dónde puede estar? ¿Qué sé yo? Seguro que está con la novia. ¿Qué? ¡Luigi tiene novia! ¡Ro! Sí, qué suerte que llegaste. Me están esperando. ¿Quién? Hola. De mi hijo. Sí, siéntese, por favor, claro. Scarpelli. Mire, yo descubrí por qué Javier había tenido esa reacción tan violenta. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la razón? Lamentablemente, la razón es su hijo Diego. ¿Mi hijo Diego? Sí, Diego. ¿Quién Diego se lo comentó esto a usted? Javier. Ah, Javier se lo contó, claro. Sí, mire, sí. Diego, su hijo, anotó a 3 jugadores por encima de la edad. Resulta que los chicos habían hecho una apuesta y su hijo se tenía que cortar el pelo si perdía. Entonces se ve que su hijo no se bancó perder. Claro. Javier tampoco se bancó mucho perder porque en realidad vio que estaba metido en una injusticia terrible que su hijo había hecho. ¿Entiende lo claro, que estoy diciendo? ¿Cómo levanté el pobrecito Javier? Claro. ¿Usted me está hablando en serio, Carpere? Estoy hablando en serio como está hablando usted, tal cual. Me parece que está ironizando conmigo. Pero ¿cómo no le voy a responder con ironía con el relato que me está haciendo, Rocío? Es una broma esto. Scarpelli, yo le estoy hablando muy en serio. Su hijo montó toda una comedia haciéndose el santito cuando yo le fui a pedir disculpas a usted porque estaba avergonzada de toda la situación. Y en realidad a mí me parece que su hijo, discúlpeme que le diga, tiene ciertos manejos para con usted que no me parecen muy sanos. A ver, ¿por qué le tengo que creer todo esto a usted? Porque me lo dijo Javier, y es verdad. ¿Ah, sí? ¿También era verdad? Que su hermano estaba arrepentido. Bueno, eso... No, sí o no, por favor. No, me está poniendo... No, vamos a... Te puedo tutear porque yo esto de verdad... No, tengo... Bueno, la, no, ¿eh? Está bien. Me parece que también ya es hora... Bueno, está bien, tú tengo que decir todo esto con las letras como debe ser. Vos viniste a mi casa y me mentiste cuando me dijiste que tu hermano estaba arrepentido. ¿Sí o no? ¿Me mentiste o no me mentiste? Te pido, por favor. Está bien, bueno, pará. Te mentí porque entonces, yo no quería que vos tuvieras una mala impresión de mi hermano, de Javier, que es pobrecito. ¿Y ahora por qué cambia la cosa? ¿Ahora por qué te tengo que creer? Ahora, decímelo, por favor. Porque Javier me dijo la verdad. Ah, porque Javier te dijo, pero entendeme a mí, por favor, es fácil para vos. Estás ayudando a tu hermano, pero estás ensuciando a mí. Yo no estoy ensuciando a nadie, Scarpelli. Mi hijo es incapaz de hacer una cosa así. Es incapaz de hacer lo que vos decís que hizo. Ay, Javier también es incapaz de pegarle a alguien si no lo saca de las casillas. Y tu hijo lo sacó. Mira, yo te puedo permitir cualquier cosa, pero nunca acuses a mi hijo de algo tan bajo. Está bien, ¿usted pone las manos en el fuego no me por digas tu usted hijo? Bueno, ¿vos ponés las manos en el fuego por tu hijo? Siempre las voy a poner. Esta vez te vas a quemar, Scarpelli.
acabo con otra cosa. Pero no puede ser que Javier te haya mentido a vos. ¿Pero vos le vas a creer a Scarpelli? No, pará, pero... ¿Qué sé yo? ¿Puede ser o no? Mira, Javier es mi hermano y me dijo la verdad. Fue sincero conmigo. ¿Sabés lo que le pasa a Scarpelli? Es un cabeza dura que no puede aceptar que tu hijo hace las cosas que hace. Además, por favor, ¿qué me ven a decir a mí de barra brava? Scarpelli ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. No me hagas hablar, mira. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. Dale, contame, por favor. Se estaba besando en la calle con una rubia. Es malo eso, Rocío. ¿Acaso te molesta? No, a mí no me molesta, pero entonces que no me dé clases de moralidad cuando el tipo hace papelones en la calle, un hombre grande, por favor. ¡Pero sí! Pero me quiso hacer creer encima que vos habías anotado tres chicos más grandes que vos para ganar el partido. ¿Eso te quiso hacer creer? Eso, pero es una maniobra tan artera que me descolocó. ¡Qué cosa fea! ¡Absolutamente fea! Pero ¿quién puede tener una mente tan retorcida para inventar una mentira así? Re retorcida. Absolutamente, que a su Javi no lo toque, voy a decir Javi, Javi, sí. Javi, Javi. Pero va escurridiza, va para acá, va para allá. Ya mintió una vez diciendo que estaba arrepentido y ahora te quiere echar tierra a vos. Qué feo que te echen tierra, ¿no? Parece que estás en el cementerio. Por supuesto, pero quédate tranquilo, hijo. Vos sos inocente. Totalmente inocente. Punto, papá. Tu padre te va a defender a muerte. ¿Hablaste con los chicos? Sí, claro. ¿Cómo no voy a hablar? No, Silvia, te pregunto si hablaste de lo nuestro. No hablaste. Lo que pasa es que recién llegué. No me voy a poner a hablar de eso ahora. Claro, y con Luis tampoco hablaste, ¿no? No. No, pero que llegué, lo encontré a Lucas solo y a Diego, que se había agarrado a trompadas con otro chico. Silvia, ¿qué te pasa hoy? Estás en otra cosa. Volví a la realidad, por favor, mi amor. Vos ya te olvidaste de los días hermosos que pasamos en Chile. Nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, yo quiero vivir con vos, Silvia. Yo también quiero vivir con vos. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque ya probamos una vez con ellos y no funcionó. Tus hijos no me aceptan. Y yo no me banco más estar lejos de vos. Es que vos me pedís que yo me separe de los chicos. Y eso es muy difícil, Arnaldo. No. Yo te pido que vivas un tiempo sin ellos, nada más. Bueno, eso para mí es separarse. Es exactamente lo mismo. Bueno, mira, Silvia. Si no podemos arreglar esto, lo mejor va a ser que yo me vaya para siempre. ¿Puedo pasar? Perdóname, Rocío. Estuve muy mal con vos. Yo estoy mal. Me la paso jodiendo a todo el que tengo alrededor mío, a los que más quiero, entendelo. Está bien. Te entiendo. Vos siempre me entendés. Olvídate lo que te dije. Vos podrías manejar un restaurante, una fábrica de zapatos, un supermercado. El mundo podría manejar. Yo te aseguro que un mundo manejado por vos, con la capacidad que le pones, el ahínco, el amor a las cosas, sería un mundo mucho más lindo. Me sonó poético, ¿no? Sí. No, mamá, me quiero poner esa remera. Oye, en algún lado tiene que estar. Bueno, estamos acá para festejar que Gaby se pasó al equipo de las mujeres. Bueno, a ver qué trajimos para vestirla de mujercita, ¿no? Yo te traje esta pollera de mi mamá. Yo el corpiño de mi hermana. Y yo traje la remera de mi hermana. Te veo, Luigi. ¿Cómo, tu mamá, te mami? No, espérate que te quiero decir una cosa. ¿Qué?
Ya sé, no, ya está. Hacemos la comida y después vemos cómo manejamos el baile. No, no, cumple 87 años, viejito. No, está bien. Era al principio lo del no, yo te quería hablar, pero ahora te quiero decir otra cosa. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? Bueno, Luigi, yo la verdad, yo estoy un poco ofendida con vos. ¿Conmigo, mamá? ¿Qué por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué vos te pusiste de novio y no me dijiste nada, Luigi? ¿Qué dijo que estoy de novio, mamá? No sé, se dice el pecado, pero no el pecador. Pues no estoy de novio, vieja. Ah, entonces me mintieron. No, no te mintieron. Ah, pero entonces está de novio. Estoy saliendo con alguien, mamá. ¿Para cuándo lo confiste? Pero vieja, después de la experiencia que yo tuve en el matrimonio, a mí no me agarran más. Déjame, tanto que dicen lo mismo, después sabe cómo pisan el palito. Vieja, yo ya lo pisé una vez, el palito no lo piso más, de verdad. Ahora lo único que me importa a mí son mis hijos y después el trabajo, nada más. ¿Vos la querés a la... ¿Cómo se llama la chica? Bárbara. Lindo nombre. Lindo nombre. ¿La querés? Me llevo bien, pero de ahí habla de confite, mamá. Bueno, a ver, ¿y cuándo lo va a traer a la casa para presentarla? Pero usted corre en Fórmula 1, ¿qué está hablando? Pero olvídese de eso, por Dios. ¿Se olvida? Bueno, yo me olvido. Pero vos acordate de una cosa, mirá. Todo lo que dicen que nunca más se van a enamorar a la vida, un día se le cruza una mujer y sabe cómo se le dan vuelta todos los pajaritos y ahí se vuelven a enamorar. Vamos. Quédese tranquila, vieja, eso lo tengo muy claro. Esa mujer no existe. Vas a marear. ¿Qué? Al té, digo, de tanto revolver. ¿En qué estás pensando? En Fernando. En mí. En los chicos. En el futuro. No es pensar demasiado, Rocío. Decime una cosa. ¿Vos me ayudarías si yo decido poner un restaurante? Olvidando de esa remera. ¡Te voy a matar! Hola. ¿Algo con los chicos? No, le pasa nada a los chicos. ¿Qué pasa, Silvia? Por favor, ¿por qué estás así? Estoy desesperada, Luis. Silvia.